es el día en el que materializamos todo el esfuerzo que le hemos puesto a este sueño. Hoy, el sueño se transforma en una realidad que advierte un futuro desafiante pero glorioso. Hoy, más que nunca, podemos decir que lo logramos. Caminamos firmes, llenos de objetivos, con muchísimas ganas de ser los mejores profesionales que este país pueda tener. Y para eso pondremos toda nuestra voluntad. Y así no defraudaremos jamás a nuestra Universidad San Marcos. Este es solo el comienzo. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Hemos reído con cada ocurrencia que pudimos tener. Hemos celebrado con cada victoria y triunfo, personal o grupal. Hemos bailado por varios años, hasta lograr ser los campeones. Hemos tenido altibajos que nos han hecho mejores, pero lo más importante es que nunca nos hemos rendido y que siempre hemos estado el uno para el otro. Años y así culminamos nuestra etapa de pregrado. Sé que nos volveremos a encontrar como hombres y mujeres de ley, que reconstruiremos esta sociedad bajo los principios de justicia y paz social. Ya no somos estudiantes, es cierto, pero San Marcos siempre lo llevaremos acá en el corazón. Gracias, decana. Arriba San Marcos y arriba Base 12. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I do? San Marcos no solo es historia, ni los personajes ilustres que egresan de esta casa de estudios, sino también la libertad de pensamiento que se imparte en el claustro universitario. Estamos motivados a terminar nuestra carrera universitaria en esta casa de estudios porque atestiguamos la convicción, el compromiso y la autodisciplina que poseen cada uno de nuestros compañeros sanmarquinos. Derecho no solo es leer o aprenderse las normas de memoria, sino también es saber interpretarlas y aplicarlas para poder solucionar los diferentes conflictos que aquejan a nuestra sociedad. Aunque tal vez peque de idealista, ya como abogados buscaremos defender las libertades irreductibles de las personas que nuestra profesión debe proteger.